Me da mucha alegría de compartir hoy con ustedes, en esta mañana, la reflexión de este día especial, no solamente para nuestra parroquia, es la fiesta de Latinoamérica, la fiesta del mundo. También el Papa se une a nuestra plegaria, pues él también está celebrando la Santa Eucaristía en honor a la Virgen de Guadalupe. Doy gracias a la autoridad eclesial de este lugar que nos concede poder... Dirigirnos a ustedes y un saludo a las autoridades también municipales para que el Señor también bendiga sus proyectos y sus luchas. Hermanos y hermanas, hoy celebramos la Virgen de Guadalupe. María quiso tomar nuestro rostro, tomar el rostro siempre del oprimido. Es lo que Dios hace. Dios toma siempre el rostro del que más sufre, del que siente dolor, del que está abatido. Jesús mismo lo dijo. Yo vengo por los que sufren, por los perseguidos, por los pobres, por los desposeídos. Por ello vino el Señor y por eso el Señor toma el rostro de aquel que sufre, de aquel que se siente abatido y preocupado. A lo largo de la historia, Dios se ha querido manifestar a través de personas, de lugares y de acontecimientos. Dios se ha querido manifestar a través de personas. Lugares y acontecimientos. Es decir, Dios ha querido a nosotros hablarnos, mas el corazón del hombre entorpecido por las cosas de este mundo no le ha escuchado. Dios ha querido comunicarse, mas nosotros hemos ignorado la voz de Dios. De tal manera que incluso la misma iglesia en sus ministros nos hemos creído nosotros propietarios de Dios. Es decir, que si nosotros no queremos, Dios no se manifiesta. Y si nosotros sí queremos, que Dios sí se manifieste. Eso es lo que sucedió en este momento histórico de 1531. Cuando la iglesia cayó, Dios habló. Y lo hizo a través de su madre. Pero comencemos algo muy importante, hermanos y hermanas, para ubicarnos en el contexto de esta fiesta. En 1512 a 1519 comienza una persecución enorme de la corona española en nuestros pueblos latinoamericanos y especialmente en méxico comienza entonces la persecución a los indígenas pero hermanos hay que tener algo muy muy claro en esto a veces cuando hablamos nosotros de los indígenas hablamos como que de, de gente que no se defendía de gente que esperaba simplemente para que los mataran no Nuestros indígenas también se organizaban y también aquí habían imperios. Imperios formados por nuestros hermanos indígenas, quienes habían formado todo su imperio y tenían una concepción distinta a los españoles de Dios. Tenían una concepción distinta a los españoles de Dios, pero creían en Dios, pero a su manera. De tal manera que comienza entonces la guerra y la violencia. Los conquistadores españoles comienzan a quemar aldeas por donde ellos pasaban de norte a sur, de este a oeste, a quemar y a matar. Y los indígenas también a defenderse por lo que está sucediendo, por lo que está aconteciendo. Entonces, en 1519 a 1521, la corona española toma el poder. Y entonces, los que tienen el poder en México se asocian a la corona española, esto lo cuentan los historiadores hermanos. Se asocian y comienza entonces a haber un diálogo político, pero se deja de lado la conquista y la violencia. Aquellos que tienen las armas que vienen de España siguen conquistando y siguen violentando la comunidad. El indígena no quiere entonces someterse, no quiere entonces someterse a la corona española. Cuando una corona española llegaba a un lugar, Traía siempre tres cosas, hermanos y hermanas. Cada vez que llegaba una corona español traía lengua, cultura y religión. ¿Qué traía, hermanos? Cuando hay una conquista, aquel pueblo que era conquistado debe hablar como habla el rey. Y como eran de España, ¿qué lengua entonces debemos hablar? Español. Como eran cristianos católicos, ¿qué religión tenía que ser? Católica. Como la cultura española nos rige de una manera, ¿qué cultura debíamos tener? La cultura española. Por lo tanto, todo altar fabricado en este lugar, como adoración a nuestros dioses, entonces eran derribados. Todo templo era derribado. Aquí hay que meternos en algo muy importante. El único canal. Para la evangelización que tenía la iglesia en ese momento eran los barcos españoles. ¿Me están escuchando hermanos? Eran los barcos españoles. El único medio para poder llegar a América eran los barcos españoles. Entonces la iglesia asume el compromiso de traer la palabra. ¿De qué eran encargados entonces los religiosos, religiosas y sacerdotes que viajaban en los barcos españoles? Eran encargados de venir a poner aquí la moral, es decir, de normar al soldado hasta dónde podía llegar en la violencia y en la conquista de un pueblo. La iglesia se fue acomodando, se fue encerrando, los religiosos comenzaron a formar sus grandes casas y no salían de sus casas, se fueron olvidando del anuncio y de la cercanía. Pero muchos sí lo hacían, muchos religiosos sí peregrinaban y salían y escuchaban y aprendían el lenguaje de los indígenas. Y cuando escuchaban el dolor de aquellas personas, entonces tomaban conciencia en su vida. Y decían, no podemos estar con la corona, debemos estar con estas personas. Debemos estar con estos que sufren, con estos que sienten. Mientras la iglesia ya había reconocido que eran personas, la corona española todavía decía que no tenían alma, que no eran personas, que no estaba comprobado si pensaban. ¿Por qué? Porque ellos todavía no habían escuchado el clamor de estas personas. ¿Me están entendiendo, hermanos? De tal manera, hermanos y hermanas, que la injusticia se fue dando en medio de este pueblo. Y todos fueron olvidando cómo debían vivir y cómo debían amar. De tal manera que la política se había vuelto diplomática. Ya la política de estos pueblos se habían vuelto diplomáticos. Comían en la misma mesa con los españoles. Ellos mismos les decían dónde tenían que ir a conquistar. Todo lo que estoy diciendo ahorita tiene fundamento histórico, hermanos. Ellos le decían dónde tenían que ir a conquistar y cómo tenían que hacerlo lo importante para ellos era tener también su parte. Era también tener su parte, pero también el pueblo se organizaba y violentaba y atacaba, de tal manera que los indígenas también mataban a españoles con sus armas. También asesinaban españoles. También saqueaban palacios de los españoles. Era gente violencia, era gente con residumbre también, que atacaba cuando les atacaban. Pero teníamos una gran cualidad. Éramos pacíficos, pero nos violentaron. Éramos pacíficos con nuestra cultura, pero nos violentaron. De tal manera que comienza entonces el dolor. En 1521 la corona española toma el poder. Y entonces el pueblo está oprimido. El único lugar donde llegaban los indígenas libremente. Y escúchenme bien, los que están viendo por televisión, el único lugar donde llegaban libremente era el templo. ¿Se me escuchó hermanos? El único lugar donde eran tratados bien y donde había una palabra de esperanza era el templo. Entonces todos los indígenas iban al templo para escuchar. Todos iban a buscar la esperanza en aquel que iba a anunciar. Lastimosamente, como muchos, no tenían la sensibilidad de pastores, que muchos españoles todavía ni hablaban el lenguaje propio de la gente, no comprendían la tristeza ni el dolor, pero más ellos no buscaban al fariseo, sino a lo que el fariseo decía. Es decir, querían escuchar hablar a Dios. Y entre todos esos estaba Juan Diego, que siempre se encaminaba para escuchar la palabra de Dios, siempre se encaminaba para oír qué Dios quería decirle. Y este hombre se destacaba por su vida piadosa, por su vida humilde y pacífica. Él esperaba no una violencia, no guerras, sino que todo se solucionara poniendo a Dios como centro. Pero nadie lo escuchaba. ¿Por qué, hermanos? Porque como Él lo va a decir, Él es simplemente hoja. Él no vale nada. Y nadie puede escuchar lo que Él tiene que decir al mundo. Es lo que nos sucede hoy. Todos hablan, pero el pueblo calla. Todos hablan, los políticos hablan por un lado, por otro, por aquí, por allá. Y todos nosotros que vivimos una realidad vivimos callados, callados totalmente. Miren nuestro país herido por la violencia, herido por la injusticia y el robo, y todos callamos. Pero en este silencio entonces, silencio político, silencio religioso, silencio cultural, alguien va a hablar. Diez años después de que la corona española toma el poder, hemos dicho en mil, ¿qué año? ¿1500? 21, toma el poder. En 1531 aparece la imagen de la Virgen María. Muchos historiadores dicen que ella pidió un lugar de veneración. No, hermanos. Pidió que los corazones fueran lugares de adoración a Dios. Esta es la verdadera historia. Pidió que cada corazón fuera santuario de Dios. Y que cada hombre retomara en su conciencia que debía respetar la vida de su hermano. Ese es el mensaje de María. Ese es el mensaje de la Virgen María para la humanidad de ese tiempo. Y para la humanidad de nuestro tiempo. Ese es el mensaje. Que cada uno retome en su vida espiritual que cada uno es santuario de Dios. Y se hizo un santuario físico para veneración. De tal manera que podemos olvidar nosotros que el que está a nuestro lado es santuario de Dios. Y podemos estar visitando el santuario de la Virgen de Guadalupe. Pero sin respetar el santuario espiritual de cada persona. ¿Se me comprendió o no se me entendió? Muy bien, sigo entonces, hermanos. Entonces el corazón de la persona se fue endureciendo. Pero aquel que se acercaba a María comprendía que debía amar. Por eso María se volvió entonces, hermanos, para la sociedad, como se vuelve aquello que nosotros le echamos a la carne para que se ablande, el ablandador de carnes. María se volvió entonces aquella mujer que ablandó el corazón de los que estaban en la iglesia, de los que estaban en la política y del pueblo completo. De tal manera que acercarse a María hoy para ustedes y para mí debe significar ablandar el santuario que usted tiene. Debe significar humanizarse. Debe significar sentir con los demás, como diría Monseñor Romero. Debe significar amar y perdonar. Debe significar tener misericordia. Debe significar caminar en la verdad, la justicia y la paz. Debe significar ser justos en medio de un mundo de injustos. A Juan Diego nadie le creía, ni la iglesia. Pero aquí quiero aclarar algo, porque cuando nosotros decimos ni la iglesia entendía, podemos cometer un grave error. La iglesia siempre comprueba lo que se debe creer. ¿Se me entiende, hermanos? Nunca la iglesia va a comenzar a adorar cualquier cosa. Debe comprobar. Que verdaderamente ahí se manifiesta Dios. ¿Para qué? Para que diga la iglesia pueden ir. Vayan ustedes también porque es un lugar santo. De tal manera que Dios iba dando todo eso, hermanos y hermanas. La fe ya se había perdido. Los palacios de los conquistadores crecían. Cada quien buscaba su propio terreno y ahí vivía. Y en cambio el pobre campesino, el hombre y la mujer indígena, eran aquellas personas que se encargaban siempre del oficio. Eran esclavos, eran esclavos. Muchos religiosos llegaron hasta España para defender esta cultura, mas nunca fueron escuchados. Otros llegaron a exagerar un poco para que pudieran poner un poco de atención a lo que aquí estaba sucediendo, hasta el punto de tomar un poco de conciencia. Pero siempre la opresión llegó. De tal manera, hermanos, que uno de estos religiosos llegó a España y dijo que aquí había violencia y que las personas indígenas no eran tratadas como personas, como tales. De tal manera que ellos dijeron entonces, pues ya no los sigan maltratando. Lo que vamos a hacer para seguir construyendo es mandarle negros. Pero ya no maltraten a estas a estas personas que tienen alma. Vamos a mandarles a los negros para que ellos estén en este lugar. Y entonces la opresión continuó, pero con otra, otro color y con otra raza. Se calmó algo, pero siguió lo siguiente. ¿Se me está comprendiendo, hermanos? Entonces la fe se fue perdiendo. La iglesia ejercía su mandato desde la corona española. Había olvidado llevar la verdad. Su única misión era la siguiente, educar en la fe. Su única misión era la siguiente, educar en la fe. No tenía que preguntar cómo se siente, cómo le va, cómo está su pueblo, cómo está toda su familia. No tenía que preguntar eso el religioso. Lo importante era que usted me dijera, Padre nuestro que está en cielos, amén y el Ave María y el Credo, pase adelante y bautícese. Y ya estuvo. No, dijeron los religiosos. No basta esto. Si aparece entonces la Santísima Virgen María, comienza el conflicto armado nuevamente, porque esto trae revolución. No crean ustedes que trae paz. Cuando Dios habla, hay violencia. Cuando Dios habla, hay violencia. Cuando Dios quiere caminar con su pueblo, hace que su pueblo se llene de violencia espiritual. Para que caminen la verdad y descubran el verdadero camino. Lleguen a la verdad plena de su vida. Por eso es que Jesús entonces se toma el rostro en María de los indígenas. Toma el rostro nuestro. Y eso es lo más bonito que podemos escuchar, hermanos. Si ustedes no se alegran con eso, qué tristeza me da. Pero yo sí me siento alegre al saber que Jesús toma el rostro nuestro del que sufre, del que siente, del peregrinante. Va tomando el rostro del que más sufre. Por eso es que habían cuatro revoluciones en un solo contexto histórico. Revolución número uno, la revolución política. Estaban peleando por quien quería tener los mejores lugares. Yo creo que esto lo estamos viendo hoy, ¿verdad hermanos? Peleando por tener siempre los mejores lugares. Revolución política. Estaba también la revolución indígena. Que tal de tal manera ellos tampoco se organizaban, acostumbrados en nuestra tierra a conquistar tribu con tribu, pelear tribu con tribu. Todos estábamos peleando aquí por nada. De tal manera que desde México vienen hasta aquí a El Salvador para querernos conquistar. Y desde El Salvador salimos a Honduras para querer conquistar. Y de Honduras salen para acá para querernos conquistar. Y de Nicaragua salen para acá también. De tal manera que todo este pueblo se desplaza. Todo este pueblo se movía por toda Latinoamérica. Se desplazaba caminando, conquistando. Esa era nuestra forma, revolución indígena número tres la revolución de los conquistadores venían a conquistar y a masacrar ya habían perdido la conciencia es que cuando alguien toca sangre si no busca a dios de forma urgente sigue matando cuando alguien toca sangre y no busca a dios de manera urgente sigue matando y revolución número cuatro hermanos y esta es la más fuerte y la más violenta de todas la revolución de dios. Cuando ya todo era silencio en este mundo, Él envía a su madre. Mire qué revolución más pesada. Ya no envió a San Miguel Arcángel, ni a San Rafael, ni a Gabriel. Envía a su madre y con el color del sufriente, con la mirada del sufriente, así envía Él a su madre y con un mensaje grande, respetar la vida de toda persona. Respetar la vida de toda persona, porque todos somos santuarios de Dios. Todos somos santuarios de Dios. Y este es el mensaje para ustedes y para mí, hermanos. Al que tiene a su lado, se merece respeto, porque es santuario de Dios. Al que no vino, se merece respeto, porque es santuario de Dios. Al que está encarcelado. Se le merece respeto porque es santuario de Dios. Lo que pasa es que quizás no se ha dado cuenta, pero es santuario de Dios. Al asesino se le respeta porque es santuario de Dios. Él no se ha dado cuenta de lo que hace, quizás. O se ha olvidado en su conciencia de la verdad. Pero se le debe respetar como persona. Se le debe valorar como persona. No por lo que Él está cometiendo o haciendo. No olvidemos esto, hermanos y hermanas. Porque puede ser que hoy la misa sea muy bonita, pero vayamos nosotros a nuestra casa a faltarle el respeto a las personas que cerca están. Y a no valorar la vida de nuestros semejantes. Hoy celebramos el respeto a la cultura. Nadie, hermanos y hermanas, nadie es menor que nadie. Ni por ser chaparrito, por un color o por chinito. Todos nos merecemos el respeto porque somos creación de Dios. Y por ser creación de Dios, por eso es que las piedras hablan, los montes hablan cuando todos callamos. Dios se manifiesta en la realidad y toma la figura del sufriente. Celebramos a la Virgen de Guadalupe. No se me le quede viendo, hermanos, no se quede viendo las rosas que llevaba Juan Diego. Vea usted su corazón y comience a sembrar rosas si tiene espinos. Comience a quemar el monte, la maleza, si en su corazón no hay bondad. A descubrir en su vida lo mejor y comenzar a sembrarlo. No se quede con lo malo, porque de lo contrario usted puede ser un conquistador que sigue destruyendo la vida propia y la vida de los demás. O puede ser un Juan Diego que lleve la verdad y la alegría a aquellos que ya han perdido la fe. Alabado sea Jesucristo.